Hello. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Fine. Okay, good. Okay, you know what? Let's start. So, Michelle, what do you do every day? In the morning, I wake up at 7 a.m. because I work in my home, in my house. So I can wake up un poco tarde, a little late. Yes, good. Okay. And then I take a shower, I have a breakfast, and later I have to work. Mm-hmm. Yes. Keep going. Okay. Okay. Good. I have breakfast. Yes. Okay. I have breakfast, not a breakfast because it's not important, right? It's like breakfast. Every day I have breakfast. Okay. If I have a breakfast, then it is very important. Okay. Okay. Good job, Michelle. You mentioned the word later. Repeat later. Later. You got it. Yeah. Later. Mm-hmm. I wake up at 7 a.m. We're going to talk about at today. At 7 a.m., at 6 a.m., at 7:30, 7:35, at a lot. Okay? Good job. Okay. Select somebody. Ada, Patricia. Okay, Patricia. Now this time, Patricia, you have a minute. You have 1 minute and tell us what do you do every day? What do you do every day? Okay, let's see, Patricia. Hey, Patricia, please turn on your microphone. Okay. Entiendo, Rafael, que dice que qué es lo que hago ese día. Todos los días. ¿Sí? Todos los todos días. Los días. Mm-hmm. The routine. What's your... Okay. In other words, okay. What's your routine? What's your routine? Okay. My routine is we are up and 6. And 6 a.m. Bathroom, no, shower. Shower, el desayuno, ¿cómo se dice? Desayuno. Desayuno, no sé. How, breakfast. And me alisto, me cambio, I get ready, work, prepare to work, and office. So you prepare for work, okay. Let's remember, vamos a recordar, subject, verb, complement. Okay, simple. So let's talk about connectors, okay? Let's talk about connectors. You have first, what's the meaning of first? Primero. That's right. Okay.
What's the meaning of then? Then. Somebody. Then. Después. Luego, dijo el compañero. Very good. Luego. Thank you, Edwin. Yes, that's luego. Okay. Now, later. Ajá, Michan. Tarde. Más tarde. That's right. Más tarde. Más tarde. Yep, after that. Después. Después de eso. And. Fin. Al fin. O terminar. Y. Very good. Then later, after that, and let's use something more professional. Therefore, okay, therefore. Okay, so I take a shower early, therefore the water is always cold. Okay. What other connectors do you know? Also. Excellent. Also. What's the meaning? Bien. También. También. Bien. O además. Además. Because. Because. Yeah. What's the meaning of because? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. Be careful. It's different to say ¿por qué? Than saying ¿por qué? I don't have a tilde here. Yeah. That. Okay. ¿Por qué? Is the question. Okay. So be careful. ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. You can also say besides that. Aparte. Another way of saying aparte de eso is other than that. Dicha la en español, aparte va separado o aparte la palabra compuesta. Help aparte. Me. Help me. Así es. I think it's separate. Aparte. But help me. Se me olvida el español. Aparte junto es de aparte, digamos apartar. Ah, ok. Apartado, algo apartado. O sea. Si es apartado, tiene que ir unido. Tiene que ser unido. Y aparte está como, no existe uno, aparte. Entonces va unido, ok. Thank you. Aparte, ok, other than that, aparte de eso, another way of saying it. Other than that, I, ok, ahora el punto, aterricémoslo. Después de cada conector, ocupo una nueva oración. Este tipo que está acá, and, y, también puede ser representado por una coma. ¿Ok?
Be careful with that. Okay, okay. Questions? No. So, let's see. Veamos rápido eso. So, what do you do every day? Teacher, I'm sorry. What is the meaning of therefore? Por tanto. Okay, thanks. Por tanto, therefore. Okay. Every day. Well, let's be natural, right? What do you do every day? Let me think. Let me think. It's not daily routine? Or what's your routine? Exactly, your daily routine. I wake up at 4:45 a.m. and then I go to work. On my desk at home. Okay. I work from 5 a.m. to 12:30 p.m. and rest on Sundays. After 12:30 p.m. I prepare lunch for the kids and myself. Okay. We eat another connector while we watch a Netflix series called Death Note. Okay, just the same in Spanish, you can use all punctuations, okay? Why is it correcting me? Okay, call a Netflix series called Death Note, and then we do homework. Keep an eye on this, and then, y luego, we do homeworks and home chores. Okay. We do homeworks and home chores. And late afternoon, we drink coffee with pastry. In the evenings, I teach English. And after that, I walk the dog. And go to bed at about 11:45 p.m. or so. Now, this is something very natural, very me. Okay, and this is my reality. This is my a true story. Okay, so let me think. This you know, esto ya lo conocen, eh? What am I saying? Help me. Let me think. Okay. Guys, I need your help. I don't know Spanish right now. No Spanish. I don't know. So let me think. What is it? Or let's do something better. Déjame pensar. Perfect. Déjame pensarlo.
Okay, I wake up at 4:45 a.m. Me levanto a las 4:45 de la mañana. Me levanto a las 4:45 de la mañana. And then? Y luego. Excellent. Y luego. No me preparo okay. para el. I go to work. I go to work. Voy a trabajar en mi escritorio en casa. Camino al trabajo. I go to work on my desk at home. Excellent. I work from 5 a.m. to 12:30 p.m. Trabajo de 5 a.m. a las 12 y media. And trabajo de a from to. Okay. And rest on Sundays. Descanso los domingos. Y descanso. El domingo. Correcto. Cuando ocupas este conector and, estás uniendo una o varias ideas. Te decía, es como la coma. Igual que en el español, la coma y el and, el i, sirven para enumerar acciones en este caso. ¿Ok? So, aquí, este, quiero que vean que este sujeto, I, está afectando a esta oración también. I rest on Sundays. I work from 5 a.m. to 12:30 p.m. and rest on Sundays. Podría ser toda la oración. Ok. After. After 12:30. Oh, after. Después de las 12:30. Excelente. Después de las 12:30. Preparo el almuerzo para los. Para mí y los niños. For lunch for kids and myself. Para los niños y. ¿Mi esposa? Yo mismo. No, me mismo. Me mismo. Para mí. Para mí mismo. Para mí mismo. Me mismo. ¿Sería incorrecto decir my kid and me? Why? No, you can do it. For my kids and me. Pero en este caso, como la acción que estoy haciendo es para mí mismo también. Sí se puede, ambas. Ok, coma. Ok, we eat. Ellos comen mientras. Comemos mientras vemos series de Netflix llamada Death Note. Vemos una serie de Netflix llamada Death Note. Death Note. Ajá. Y luego. Tareas y tareas del hogar. Hacemos tareas y tareas del hogar. Very good. And late afternoon. Y más tarde. Esto es como decir, y en la tarde. O más tarde. O sea, ya entrada la tarde. En la tardecita. En la tardecita, cabal. En la oración, como dicen mis abuelos. Cabal. We drink coffee with pastry. What is pastry? Dulce. Pan dulce. Pan dulce, en realidad es. Otra palabra para repostería. Repostería. Es pan dulce. Ok, pastry. No se dice sweet bread, ok. Good. In the evenings, I teach English. And after that, Anocheciendo, al anochecer, o al. Después de eso. Hay clases de inglés. ¿Qué clases de inglés? And after that, yo enseño inglés. Excellent. And after that, y después de eso, y luego de eso, camino. Paseo a mi perro. Cabal. Preparo algunas clases y me voy a la cama alrededor de las 11:45. O más. Alrededor de las 11:45 o algo así. Or so. O algo así. Ok. Good. Now, it's your turn. Ask the question. What do you do every day? What's your routine every day? Now, this is in your life. It's not at the office, right? Let's try to do it. Oh, look, that goes apart. Okay. I don't know why. What is it? Homework?
We do homeworks. No, it's okay. Okay. It's taking it like homeworks. Okay. But this one, series, series, Siri, Siri. I don't need the capital letter. Okay. Good. I'll send you this right now. So let's practice that together. Okay. Let's go in small groups. We're 15 right now. And we have a lot to cover. So let's do it. You go, okay. What do you do every day? What's your routine? It's the same question, okay? What do you do every day? What's your routine? Your everyday thing. Antes de continuar, les suplico que pongan su nombre completo, que enciendan la camarita. No, ya pasó. Okay, nombre según Dewey, recuerden. Okay. So we're going to be 3 or 4 on each group. Let's practice, guys. Let's go, let's go, let's go. Hi. Hello. Hi, hello. Yancy, what do you do every day? Podemos irlo traduciendo. No, try it. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay. ¿Qué hago yo todos los días? Uh-huh. Es diferente a cuando me preguntan la rutina. Es lo mismo. Es lo mismo. I wake up 6:13. Me levanto a las 6:30. Uh-huh. I go to work. Al trabajo. 7:15, and ¿cómo se dice? Elaboro. I prepare. How I prepare. Okay. Uh-huh. Estoy buscando dónde lo hice. Preparo. Checks. Oh, checks. Uh huh. Reviso actividades pendientes. Reviews. I check pending activities. Y contabilizo todos los pagos realizados en el día. Contabilizar. Okay, and record or assess all the pending payments. I assess all the pending payments. Ok, necesito que practiquen esto porque después voy a seleccionar personas al azar para que digan su rutina y tendrán un minuto para decir lo más que puedan, ¿ok? Good. So, esto tiene que salir ya natural. Acordate, sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. That's it. Ok. Ahora lo que estamos agregando es un conector. Eso de first siempre va a ir al principio. Nos faltó agregar el conector finally. Finalmente. Ok. Good. Ok, keep going. Continue. I go nowhere and
Lady. Desayunar. Breakfast. Breakfast. Ojo, I have breakfast. I have breakfast. Después. Una pregunta. ¿Tienen el after. A ver, ¿tienen el listado de verbos de rutinas diarias? Dos listados les envié. Uno de ellos decía daily routine verbs. Decía routine and most common verbs. Ese no lo tengo. Okay. Ese no lo tenemos, no lo impreso. Ahorita. ¿Cómo es? Utualito. Utualitamente, let's see. Have lunch and dinner. Go check. Okay. Está bien con este listado. Es fácil. Ahí está todo. Okay, there you go. It's on the chat. Yes. Okay, so let's see. You have the list of verbs on the chat. And one of the first verbs is to desayunar, is have breakfast. If you noticed, you see, wake up, take a shower, brush my teeth, get dressed, have breakfast, have lunch, have dinner. I go to work. I check my email. I work from 2. Okay. At night, I study. I watch TV. I do home chores. I do my homework, okay? Okay, I make a cake. I chat with my boyfriend, girlfriend, husband. I text, it's the same. Very similar, chatear y mensajear, okay. I play with the kids, I play with my daughter, I play with my whatever. I cook, I call my wife, I call my mom. Come back, okay, and so on. Okay, take a look at this list, okay? Good, vean la lista para poder hacer ese ejercicio. Come on, guys, yo sé que pueden. Okay, I'll be back. Hey. Okay. Okay. Cena con mi pequeño hijo y mi esposo. Beautiful Spanish. Mm-hmm. Estoy traduciendo porque me preguntaron, teacher. Hi, teacher. Then I take an online English class. This routine is the same of Monday to Thursday. From Monday to Thursday. Mm-hmm. But the Friday frequently my best friend come to my house. We drink some beers. Sing two songs in karaoke's program. Eat some snacks and talk until midnight. Oh, it's a nice time together. Finish. We watch Netflix. No. We prefer
Thanks. Okay, good. How we are? How? How? How we are? We prefer how we are. Se escribe? Howl. H-O-W-L. H-O-W-L. Howl. Okay. Howl. Falta Ophelia. I send you the list of verbs, the routine verbs. Explicit, okay. Explícito eso, verbos de rutina, imagínate. Los primeros verbos que tenías que haber estudiado, les decía. Okay, because it's very useful, okay. Muy bien, thank you. Okay, Ophelia, go. I have sit, I am, raise at 7:03. Y I go about 18. Ok, good. Bien. Vamos a hacer algo. Escriba su rutina tal cual, así, básese en el ejemplo que he ocupado. Lo escribe, me lo envía a mí o al grupo, y yo se lo voy a grabar con mi voz, despacio, pausado, para que hagamos el ejercicio que siempre funciona. Usted va a escuchar y repetir. Escuchar y repetir, ¿ok? Hasta que se le quede una semana por lo menos y va a ver que eso se le va a quedar, ¿ok? Es de, a este punto yo necesito que todos, no solo Felipe, todos les he dicho, articulen cada palabra lo mejor que puedan, ¿ok? Exagerar ahorita la pronunciación, that's good, ¿ok? Y good, good, good. Ya había estado en ese grupo, no sé qué hago aquí. Que ya se anda de rojo. Lady in red. I like red. Yeah, red is beautiful. Okay, I'll be back. Come on, guys, do it again. Hello. Hi, teacher. Hello. Hi. Cuñita, quiero ver. Let me see your nails. Oh my God. Okay, what do you do every day, guys? What do you do every day? ¿Quién comienza? Who starts? Gilberto va a ser el bendecido porque es el único hombre en el grupo. Dos contra uno, papá, y si no... Okay. Bueno, gracias por la nominación. Let me wake up. Sí. And then take a shower. And then have breakfast. When I start my working day at home. At noon, I take a break for lunch. I finish my work at night. An English class, and I go to bed around 11 p.m. Good day. That was really good, Gilberto. Great job. Super bien. Me llega. Super bien. Okay, guys. Good. Let's go back. Okay. Ya habían practicado los tres. ¿Alguna duda? Any questions? Questions? No? All clear? All clear like horchata? Como el río hace el guate. Okay, good, let's go back. Ah, sí. Let's go. Okay.
Okay. Bien, en lo que esperamos a sus compañeros, ¿a alguien le ha surgido alguna pregunta durante este ejercicio? Questions, questions. Lore, ¿tienes una pregunta? ¿Huh? Okay. Good. Bien, les preguntaba si había surgido alguna inquietud durante este ejercicio. No, teacher. ¿No? Perdón. You sure? Estoy pasando la rutina. Ok. A este punto, ya llevamos, esta es nuestra tercera semana y mañana terminamos nuestra tercera semana. Ya deberías de manejar un poco esto, si no mucho. Y si has hecho la tarea, si has hecho la dieta, como yo te decía, tú ya tendrías que haber adquirido un cierto porcentaje alto de la estructura de sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Entonces, era importante esto, ¿no? No sé, siendo honesto, ¿quién sí ha seguido la dieta? No voy a preguntar quién no, porque puede ser que nadie le haya seguido. Y no se preocupen, es un trend, es una tendencia entre adultos que ocurra esto, ¿no? Que dejamos las cosas, ¿saben cómo se llama? Eso se llama procrastinar. Procrastinar, ¿alguien, no? ¿No? ¿Procrastinar? ¿No? Bien, Liz, ya le sonó. Eso es lo que no encendiste el micrófono, Liz. Procrastinar es como perder el tiempo, como no ser autodidacto. Postergar sí. Las cosas para más tarde. Postergar para más tarde. ¿Sabes por qué aprendí a hablar inglés yo? En realidad, ya te lo dije. Porque me atraía, me llamaba la atención pensar que habían cosas que yo no conocía. Y empecé a notar que venía el internet y todo lo que traía el internet. Pero las cosas estaban en inglés. Y me frustraba eso, ver que la gente que daba en conferencias después de descubrir TED Talks en YouTube. Si no sabes qué es eso, búscalo, TED Talks. Y ahí hay una conferencia sobre procrastinating. Un tipo que habla sobre la procrastinación y el mono de la gratificación inmediata. Procrastinar es postergar, dejar las cosas para después. Te sentás a hacer la tarea. Te aseguro que después de la clase te estirás y decís, voy a hacer la tarea. Tenés el impulso, la chispa. Te sentás y empezás. ¿Verdad? Dijo que era sujeto. Ay, quiero ir al baño. Voy al baño. Cuando salgo del baño se me fue la piscucha, voy a tomar agua. Al minuto, la tarea, 11:30. No, mañana voy a seguir. Día siguiente, hora del almuerzo. No, es que voy a hacer el esfuerzo. Llega una chera, un chero. Y, ¿qué pasó? ¿Qué es hora de entrar? ¿Vos a trabajar? Hijo, ya se me fue. No hice nada. Ay, ¿cuándo sale? Y ahí vas, y ahí vas. Y de repente dice el teacher, ¡homework! Ups. So, es normal. Somos seres humanos. So, hay que luchar contra eso. ¿Ok? ¿Cómo se lucha contra eso? Pues tenés que tener un sentido grande de gratificación hacia ti mismo. Por eso es que te volvés adicto a los jueguitos de celular. Sí, porque es una gratificación constante. Cada rato pasas un nivel, ¡puy! Ya lo logré. Siguiente, siguiente, al ratito, otro nivel. Contrario a cuando no lo pasas, te frustras. Es lo mismo en la vida. Si tú te gratificas a ti mismo seguido, te vas a sentir mucho mejor. Pero, teacher, ¿cómo me gratifico? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Y si no lo sabes, ya a estas alturas, y perdón, pero no estamos bichos todos, vea. Yo creo que a estas alturas tienes que conocerte y saber que te gusta el chocolate. Teacher, pero voy a engordar. Ok, busquemos otra alternativa y ahí vas. El punto es encontrar algo que te motive a hacer las cosas. Porque nadie, ni yo, ni tu papá, ni nadie, ni el novio, ni la novia, ni el amante, te van a motivar a que hagas las cosas. Oí. Por mucho que te ayuden, dicen, no, es que vos puedes, vos sos una gran persona. Hasta que tú te lo creas, no va a funcionar. ¿Ok? Good. Let's move on. Algunos creen que es pérdida de tiempo hablar de esto en clases de inglés.
Yo no. Ya sé que esto sí sirve. Ok, de vez en cuando tocar esa campanita. Good guys. So, let's move on. Yesterday we talked about... No, we didn't. What time is it? We said, what time is it? Michelle, what time is it? What time is it? ¿Qué hora son? Of course. You know, okay. Hey, what time is it, Michelle? It's 1:41. Yes, that's right. It's 8:41. Very good. Remember, just the numbers. Just the numbers. It's 8:41. Look at the table. Yeah, it's 1:08, but right now it's 8:41. Tengo que decir PM. Si quieres. Aunque estamos en el contexto todo de, en El Salvador, so we know it's 8:41 p.m. Okay. Okay. Y yo contestándole con la pregunta del libro. Con la respuesta del libro. I know, I'm sorry. My fault. Okay. What time does the class start? What time does the class start, Patricia? What time does the class start, Patricia? Mm-hmm. Okay. No. Jose Angel, what time does the class start? The class starts to 8 o'clock. Okay, so we say at. At 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. Excellent. 8 o'clock. Like that. It starts at 8 o'clock. Very good. Pronunciation. Great job. Okay. What time do you arrive to work, Edwin? At about 7 a.m. Good job. Okay. Sorry, guys. At about 7 a.m. Did you say, Edwin? Yes. At about. Now, keep an eye on this. Quiero que mantenga, que pongan, que le huelen ojo a esto. La preposición at la voy a ocupar siempre antes de decir la hora. Puedo poner el about para no especificar, no ser específico. Si digo at, solo estoy diciendo a las. Tal hora. ¿Ok? At about sería alrededor o cerca de las. Uh-huh. What is about? ¿Qué quería decir about? Acerca de. Entonces estás como no siendo muy específico al decir at about. At about. Ojo, hoy. At about. At about. Escuché, pero si utiliza at about, debería ser tal vez, por ejemplo, uno dice, sí, tipo 7. Pero no dice tipo 7:25. O sea, correct. Le das tu interpretación, como les decía. Perfecto. Cada quien le puede dar su interpretación, siempre y cuando sea similar, ¿no? A eso. At about. Tipo 6:48, más o menos a las 6:48, alrededor, que ya sería around, usually around, usualmente alrededor de las, okay, usually around 7 or 7:30, okay, y siempre cuando ocupes around, trata de decir 2 horas, como un comparativo, alrededor de las, entre las 7 y 7:30, okay. Good. Es válido ahí between 7 or 7. Perfect, perfect, yes. Between. ¿Ven por qué es importante tener alumnos de todo tipo en una clase? Porque ayudan al final. Ustedes ya vieron muchas cosas que sus compañeros no han visto. Y así nos pasa con Michelle, con varios de ustedes, varios. Tienen, se acuerdan de muchas cosas y me ayudan, ¿ok? Between quiere decir entre. That's right. Around, between 7 or 7:30.
Good. Good. Sí, so, este sería un conector para lo que hablábamos antes de la routine. Puede ser un conector. Sí, pero lo vamos a ver en un momento en el contexto de preposiciones de place. De lugar, ajá, prepositions of place. Si ya revisaste el cuaderno, el libro, ahí está, ¿no? Ya lo vamos a ver, de hecho, hoy. Ok, pero vamos a ver la de tiempo. Ok, good. Let's move on. So, what time? Les decía ayer, esto se vuelve una WH más. What time? Luego viene el auxiliar. Ok, the subject. The meeting, you, employees. Súper rápido. ¿Cómo reemplazo the meeting? ¿Con qué sujeto? It. It. Perfect. Aquí sería you. Uh-huh. You no lo puedes reemplazar con un nombre propio. Igual que en el español, ¿ok? What time do employees? ¿Con qué sujeto reemplazo employees? Day. Day, perfect. Plural, ellos, very good, day. Okay, let's complete this together. Complete the questions using what time. Okay, what time do or what time does? What time do or what time does? And then we practice the conversation. Well, let's move on. So we have five, it's a conversation, okay? A, B, A, okay? A, B, A, two people. So there is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What will it be here? Katie, A. Estamos practicando what time do and what time does it start? Right. Okay. Just make this smaller. There it is. Okay. What time does it start? Really? What time does it start? Una pregunta. ¿Pongo eso con mayúscula o minúscula? La W. Copy. ¿Cómo, mismo? Capital, that's right, mayúscula, capital. Okay, what time does it start? Very good. Oh, it starts at 9 a.m. So solo vas a poner what time does or what time do. Go, on your notebook if you want, or if you have the workbook. Si ya tenés el workbook o si tenés un notebook a la par. Okay, let's do it.
Okay, ready? Ready. Okay, one, two, three. Okay, let's go with Vanessa, okay, Carla? Yes. Vanessa, okay. Number two, uh-huh. So let's meet. Uh-huh. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great, what time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. What time do you arrive? Very good. What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Okay. Okay. Good, good. Okay, let's move on. Next, let me see who doesn't talk. Who doesn't talk too much lately? Liz. Why me? Number three, I'm A, okay? Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time do, verdad? Perdón. What time do photocopy center open? What time do the photocopy center open? What time does? Does? Does. What time does? Because the photocopy center is. What time does the photocopy center open? Yes. It's open. Yes, because we have a third person. It, the photocopy center. El centro de fotocopias es un objeto, right? A place. It opens at 6:50 a.m. It opens at 6:50 a.m. Okay, very good. Let's go now with Gilberto. Number four. Gilberto en el chat dijo que estaba reiniciando la computadora en unos 5 minutos. Oh, okay. Okay, what about Rafael? Rafa, yeah, Rafa. Hey, Blanca, welcome. Great. Thank you, Angel. Good night. Algo le habrás hecho hoy. Okay. Rafa, go with number four. So I'm Wendy. Oh, no, I'm the letter A. You're Wendy. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Oh my God. Yes, but what time does restaurant? Oh no, what time do restaurants close here? What time do restaurants close here? Oh, around 7:25 p.m. Perfect. Okay, and number five, what do you think, Rafa? Amanda has this. And what time do they open? What time do they open? Yeah, that's okay. I'm sorry. Let's go with someone else, Rafa, for number five. Oh, sorry. It's okay. Linares, Gloria. Linares Galdames, Gloria. Okay. Teacher, tengo una duda. Yes, José. En número cuatro, ¿por qué? What time do? Restaurants. ¿No quería que no es una tercera persona? No, porque está en plural. Gracias por aclarar. Cuando tenés objetos en plural, los vas a tratar pues, como... Claro, no había visto la S, perdón. Ya. No, pero está bien. Por algo pasan las cosas, José. Cuando tenemos objetos plurales, chicos, aunque sean objetos, pensamientos, intangibles, lo que sea, pero si está en plural, es they. They. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso?
Porque les va a pasar, ¿sabes? Se pueden ir chucos, como decimos en salvadoreño, ver un objeto en plural y decir, no, pues el teacher dijo que era un objeto, era it. Lo voy a tratar como tercera persona. No, está en plural. Ah, ok, es they. Good. So, Rafa, who's next? Gloria, ok, Gloria, Gloria. Number five. Okay. Amanda has to take. I'm A. Yo soy el A. Wait. Okay. So, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Okay. And what time do they open? Excellent. And what time do they open? What time do they open? They open around 7:30 or 7:05 or 8:05. I'm sorry. They open around 7:30 or 8:05. Easy. Very simple. Okay, let's move on. Luego vamos a seguir con una actividad en su libro siempre. So we're going to create our schedule. Vamos a crear nuestro horario. Tengo una duda o aclaración. Yes, José. En la respuesta anterior que es las 8 y 5, 8:05 es 8 y está mencionando el 0 como O. Thank you, yes. So I can say 8:05, no suena bien cuando decís la hora, perdón por no haberlo aclarado antes, gracias. So 8:05, el 0 cuando lees números se puede leer como O. 8:05. No puedo decir 8:05. 8 and 5 minutes. Sí. Yes, you can say 8 and 5 minutes. It's 8 and 5 minutes. Suena raro, pero sí se puede. Lo más conveniente es decir 8:05. 8:05, 8:06, 8:07, 8:08, 8:09, 8:10. Yep. Good. Okay. Let's move on. So now we have another exercise on our next page, an activity. Okay, we're on page 35. Tell different people the specific time and dates of activities I do in my workplace. So on your notebook, a list of activities that you have to do this week, month, year. And then we're going to share. So, les decía en cierto momento que el presente simple también se utiliza para hablar del futuro en presente. Y eso solo sirve para schedule activities. Actividades agendadas. Okay? So, for example. Okay? What do I have to do? Okay? So, Rafael. Activity. I said my favorite activity right now, walk Max. Okay, walk the dog. Date, time. Okay, I will say every day. Every day, eight. No, that would be a lie. That's 11 to 11:30 p.m. That's me. That's one of my activities. Okay. Every day from 11 to 11:30 p.m. So another activity I have to do. Okay. Prepare lesson plans, which is the classes, right? Prepare lesson plans. Okay. I have to do it before Wednesday midnight. Before Wednesday midnight, I have to prepare lesson plans. Okay. So in otras palabras, ahorita solo vas a enlistar las actividades que tenés que hacer, especificando el tiempo, es decir, la hora y la fecha. Okay. Podría ser más específico según el ejercicio. Okay.
decíamos en un ejercicio anterior, Edwin, okay, and I can do that here and say, Edwin. Okay. Present sales report. Puede ser, okay, we said Wednesday at what time? 8 a.m. It's more professional. So Edwin, present sales report Wednesday at 8 a.m. This is like an agenda. An agenda. Okay, so you have all of this space, tienes todo este espacio. You have all of this space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, or just three classmates to tell about their schedules, para hablar de sus horarios. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los días? Okay. Luego vamos a ocupar este cuadro para hacer la siguiente actividad. Okay. Questions? Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No? Ok. Y sí, como sé que no todos tienen el libro impreso o no lo han descargado, les voy a enviar ahorita este cuadrito a su WhatsApp, ¿ok? Ok. Good. Before we move on, antes de que continuemos. Ada Patricia Linares Galdames. Turn on your microphone, please. Here. Excellent. Thank you. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Okay. Eric, no está Eric con nosotros hoy, ¿verdad? Se desconectó. Ah, sí, perdón, ya me habían dicho. Gracias, José. Ok, entonces sí, sí está Eric. Ok. Flora Lorena Chávez Campos. Yeah. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Sí, ya volvió, no, no ha vuelto. Ya, sí, ya volvió, ok. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Enciendan sus cámaras, por favor. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Thank you. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lisette Sánchez Pérez. I'm here. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. ¿No mencioné a alguien? Todo bien. Okay. Good guys. So, one more time. Ask your classmates. Hey, what do you do on Tuesdays? Okay. Your agenda, your schedule. What do you do? At work, if you want, that's okay. Let me recreate the classrooms. Let's go. Gilberto y Néstor. Yes.
Yes. Okay. Néstor. Se desconectó Néstor. Néstor, no está Néstor. Se fue. Rafael. Se conectó Néstor y Gilberto. Gilberto, Rafael. Como que está mala. Está mala conexión, creo. Hoy al mediodía falló. Falló a nivel nacional. ¿Podría sacarte la pregunta? Me dan un segundo. Sí. Está fallando ahorita. Ok, I can hear you. Yo los puedo ver y los puedo escuchar. Sí, sí. Okay. Yo también. Me too. Entiendo que okay. Es una rutina. So let's see. Así como se lo llené. Gloria. Send emails. Wednesday. Okay. At 11 a.m. Hey, Rafael, present the balance, the general balance, Friday at 4 p.m. Yep. Rafa perdió la conexión. Gilberto, intenta solo apagar tu cámara, Gilberto, para que podamos escuchar solo tu audio. Sí, work, MIPA. ¿Me escuchan? Todos los días, every day. Se me fue la señal. Okay. Bueno, serían las actividades. Sería que realizamos entre 3 a 4 en los martes, ¿verdad? Porque puede ser 3:30 o puede ser. O rutinarios. Between. Okay. Okay. Yes. My activities. Gloria, what did you do on? La siguiente sería. On Saturday. Sí, a mí me gusta tomar my activities a diario. Saturday. Arrive the office. Arrive the office. Arrive at the office. Check the email. Check the email. Después sería before. Tengo mal. Later. Before. Different. Before. Activities. Before es antes. Ah, perdón. Después. After or later. Uh-huh. After. Okay. After. Different activities. ¿Qué más? Hola. ¿Qué más? Eso es en la oficina, en la casa, in the house. Mm-hmm. Okay. Walking to the dog. I walk the dog. I have. No es caminando con el perro, no. No camino con el perro sería. Podría decir, I walk the dog, camino al perro, o okay. I take my dog for a walk. Llevo a mi perro por un paseo. I take my sería dog for a walk. Ok. Ay, qué galán, ¿no? Later, esto es cantado con I dream sweet. Y la okay. Siguiente. Keep going. Here. No sé, esa rutina prepararla cena. Have fun. What? 6. Teacher, I have bad connection. Sí. Very bad connection. A mí me da risa cuando pasa eso, lo siento, pero es que se acaba. Apaga sí. La cámara. Y Gilberto, te escuchamos bien. Si ves, el ancho de banda se reduce sí, cuando apagas el video. Rafa, apaga el video. Ok, uh-huh. Me dicen cuando regrese, ok, voy a otro grupo. Six. Good. Ok, gracias. I'll be right back. Okay.
every day. ¿Cómo es ahora? Me quedé en la hora. No, la actividad era 6 o'clock. Y activity. Okay. En punto. Y activity. Okay. Y activity. ¿Cómo era? Era prepare. Prepare dinner. Okay, I prepare dinner. Mm-hmm. Dinner. 6 o'clock. At 6 o'clock. Okay. Vaya, ya está la de Ana. Ahora. Maybe ¿qué? Es la suya. Depende, quiero ver. Muy aburrida lo mío. It's very boring. Invénteselo, make it up. Tiene $1,000,000. Ay, viajo. Es diputada. Fly, wait. Fly. Mi amor. I have plenary session. O sea, tengo que Está bien. O sea, I do nothing. No hago nada. Okay. No. Sesión plenaria. Y como decía, Tuesday and... Tuesday and jueves. Thursday. Tuesday and Thursday. Tuesday and Thursday. 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 3 o'clock. At 3 o'clock. At 3 o'clock. Según el cuadro, voy a poner maybes. Activities. Uh-huh. ¿Cuál sería la actividad? Plenary session. Okay, plenary session. En realidad es Congress session. Congress session. Lo que pasa es que ellos le dicen sesión plenaria cuando ya están todos, entonces por eso sabes el término. Sesión de congreso. Ajá. Sí, existe la. Anyways, a ver. So, congress session date Tuesdays. ¿Qué horas? Tuesday and Thursday at 3 o'clock. 3 o'clock. Very good. Congress. Session. Y ahí sería lo que deberían de hacer. No hemos visto eso todavía. ¿Cómo sería? Visit the municipal. O sea, que visita el municipio que representa. No, vamos a hablar de la realidad. No metamos en política, ok. No, sí. Después la maybe va a decir, voten por mí, va a decir. Y voten por mí. Ok, guys. No, ya sacamos de la política, era una broma. Ok. Good. Before midnight. ¿Cuál sería la segunda suya, maybe? Bueno, la que hago todos los días es como ir al CNR o voy al CNR registro. Visit CNR. That's the activity, okay. Visit. Date every day. Every day. Time. Between 8 a.m. 10 a.m. O sea, como entre las 8 a 10. Between 8 a.m. and 10 a.m. And 10 a.m. Very good. Between 8 and 10 a.m. A.m. Puedes decir 8 and 10 a.m. O 8 a.m. and 10 a.m. Mencionar el a.m. al final. A.m. A. M. Okay. So again, between 8 and 10 a.m. 10 and 10 a.m. Between 8 a.m. and 10 a.m. 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 Between and 10 a.m. Okay. 8 and 10 a.m. Very good. Okay, keep going.
And guys, I'll be back. In the morning. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Lore, ¿podría apagar su cámara? Can you turn off your camera, Lore? Lorena. Varios están teniendo problemas de conexión. A ver, let's see. Lore, can you talk? Michelle también como que se le desconectó la... Ya. Yeah. Se le desconectó la conexión. Se le desconectó la computadora. Sí, ahí escribió. Yo casi no chequeo el WhatsApp durante las clases. Lorena, can you hear us? No, okay. Yeah, yeah. Okay, that's better. Ah, sí. Sí, hoy sí está mejor. Okay. Okay, go. Okay, number three is eat lunch. Eat lunch. So eat la actividad lunch. Sería eat lunch. No, teacher, es como calentar. O sea, oh, heat. Hit my lunch, hit okay. Lunch. My hit lunch. My lunch. Okay. Sí, porque si solo decís hit lunch, my es lunch. Como tú le calentas el almuerzo a todos. Hit calentar, lunch. Comida, no, nada. Calentar comida, nada no, más. Calentar comida, nada más. Calentar el almuerzo, ok. Hit my lunch, calentar mi almuerzo, ok. Pero como Jolaya trabaja, teacher. Oh, ok. Ok, ahora, en cuanto a fecha, sería every day, todos los días. Every day at 12. Every day at 12. Very good. At 12. Yo quiero decir, todos los días menos el domingo. O tengo que ir from Monday to Saturday. No, sí lo puedes decir. Every day except. Except. Oh. Except tal día. Okay. That's good. Good. Every day except Thursdays, let's say. Except Fridays, because Fridays, chori day. Right? Or Friday is tortas day. Here is Taurino day. Taurino day? Like Taurino? Yes, it's from San Miguel. Oh, Taurino. Really? Wait, yeah. are we talking about the beverage? No, Taurino. Yeah. Oh, yeah, beverage. Okay. Horchata, Jamaica, sandilla. Oh, no, pero ¿qué es Taurino, José? Mexican food. Ah, oh, Mexican food. No sabía que había un restaurante llamado así, Taurino. Ok, I'll go. Iré un día a San Miguel. ¿Me invitan? Yeah. Yes. Okay. Se aguanta el calor, de hecho. Se aguanta llegar. Usa combustible mayonesa. No, come on. Eso, no sabe de lo que y se pierde. Y atún rosado. El chuco, sin frijoles negros, como le echan ahí. No, es su guaca. Eso no. Eso ahí no sí. Se lo recomiendo. Eso sí suena chuco. No. Ok. Ok. Let's keep going, guys. Come on. You can do it. You can do it. Acuérdense, activities. Bien, ya casi terminan. ¿Quién falta? Néstor y Yassi. Okay, two more minutes. Okay, hurry up. Néstor. Lorena, yo no sé el horario de la... Sí, a mí me gusta que está bastante bien también el curso. Okay, guys, are you done? ¿Ya terminaron? Yes, we do. We did. Okay. Can you show me an example? Show you? Yeah, okay. Muéstrame un ejemplo. Okay. Edwin. Mm-hmm. Meeting with the boss every Monday at 8 a.m. Perfect. So, Edwin, meeting with the boss Monday, 8 a.m. Every Monday. Every Monday. At 8 a.m. Good. Okay, Ophelia? And where is class? And the children
Así se pronuncia. Ofelia. Ahí está, perfecto. 30. Okay, good. Excellent, very good. Okay, ya vamos a ocupar estas actividades para la siguiente. Okay, let's go. Okay, let's continue. So on your workbook, there's a few questions underneath the chart. You have the chart. Now you have three questions. There is one mistake, one error. There is an error in one of these questions. So question number one, when is your next meeting? When is your next meeting, Mavis? When is your next meeting, Mavis? Come on, guys. Okay. It's at 7:30. 7:30 a.m. It's at 7:30 a.m. What date? Monday. Tomorrow. Mañana tengo. Friday. You can say that. It's at 7:30 a.m. tomorrow. Why not? Okay. What time do you arrive to work? Gloria, what time do you arrive to work? I arrive at the 7:30 a.m. At 7:30 a.m. Okay, good. And last question. Hay un error en esta pregunta. A ver quién me ayuda. ¿Quién me identifica? Where's Michelle? Michelle is not here. Blanca. There she is. Okay. When are your next vacation? When is June? Okay, good. So el verbo to be estaría mal, puede ser. When is your next vacation? ¿Cuándo es tu próxima vacación? Ojo. O when are your next vacations? Una de las dos. Una de las dos. O pluralizo el nombre, vacations, o cambio el verbo to be, is. Okay. So, Blanca, when is your next vacation or when are your next vacations? ¿Cómo podría responder? When the pandemic finish. Es que para que me den vacaciones está fregado, profe. Inventemos. Ajá. Never, Blanca. It's never. Never. When the pandemic finish. Vamos a ponerlo. My next vacations are.
Bien, chicas. Are? Ajá, are. Digamos do que you sea, say Semana Santa en on summer? We say. We say. On Halloween, on summer. April. On summer. April. On April. Okay, in April. Okay, good. Y esto es lo que vamos a hablar ahorita, okay? El uso de esas preposiciones. On, in, and at. Ahí se las envié al chat, okay? So let's see if you keep moving down. Si te seguís moviendo hacia abajo en tu... déjame abrir la imagen. Vas a encontrar ese cuadrito. But I actually downloaded the image and I cannot find it anymore. Wait a minute. Oh, look at me, look at me. I put it. For so long, for this night I pray that a star will guide you my way to share with me the special day. Okay, so what did I do? Oh my God, there it is. Okay, can you see? So you have the chart that I sent you. In, on, and at. Me encanta este cuadrito porque, como te decía, ocupa colores. A tu cerebro le encantan los colores. ¿Ok? Y así como lo ves, el cuadro inverso, se te va a quedar el at. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Quiero que notes dos cosas. Esta noche nos interesa hablar de time. Como dijo Alan Parsons Project. Time. What's going on? Va a creer que no me quiere escribir este volado. What's going on here? Okay. No me quiere cooperar, pero ahí estaba a dispensar. Okay, there you go. So, yeah. Let's talk about time. Esta parte de acá, tenés el tiempo. Okay? Time. So, when we talk about time, cuando hablamos del tiempo, estas tres preposiciones, okay, significan lo mismo. Same thing. Okay? Quieren decir en. Okay? Alas. Vamos a ver. So, si notas, el cuadro va de lo más específico a lo más general. So, let's see. At, very specific, the smallest. Hey. No sé, solo soy yo, pero veo borrosa la imagen. Hey. Se ve borrosa. Bastante. Mucho. Ok, tratemos de... y si la abrimos en el grupo, si gustas, puedes irte fijando al mismo tiempo en el grupo. En el celular se ve mejor. ¿Sí? Así es. Así okay. Es. Y eso que tiene resolución de 1200x800, esta cosa. La imagen, así la descargué. Con bastante pixelaje, no sé por qué se verá borroso. Puede ser la conexión, ok. Pero sí se entiende, ¿no? Las tres preposiciones. Quiero que notes que acá dice smallest, el más pequeño. Y aquí dice very specific, muy específico. So, ¿cuándo voy a ocupar esto? Al hablar de tiempo, ok. Y voy a hablar de las horas como algo muy específico, como ya lo veíamos. Decíamos at 7 a.m., at 12 o'clock, at 5 p.m. Ok. La única excepción a esta regla de decir at antes de la hora es cuando te preguntan la hora. What time is it? Is, y decís los números. It's 11 o'clock. It's 9:31 p.m. Ahí no ocupo el at. Solo cuando estoy narrando yo mis acciones o las acciones de alguien más.
Él se levanta a las tal horas. Ok. Good. At. Very specific. En cuanto al tiempo. Ok. Days of the week. Days or weekend. Ok. Vamos a hablar de algo más específico, más pequeño. Vamos a ocupar on. So we say una fecha específica. On May 7th, 1964. Ojo, vas a encontrar en formularios, y ojo porque así te puede servir en el trabajo, que dice, te dicen, what's your birth date? What's your birth date? Ok. ¿Qué estoy diciendo ahí? Tu fecha de nacimiento. ¿Cuál es el día de tu cumpleaños? Ahí puede estar la confusión. Si tú lees día de cumpleaños, solo pones my birthday is May 7th. That's it. May 7th. No estás poniendo qué año. Entonces, si te preguntan por la fecha de tu cumpleaños, fecha, birth date, es diferente a decir birth day. Okay, birthday. De hecho, esto va junto. Birthday. What's your birthday? Ok. Entonces, birth date, vas a escribir la fecha completa y veámoslo de una sola vez. En inglés, la fecha se escribe al revés, digámoslo. Ok. For example, today is February the 11th. February 11th, 2021. Esa es la fecha hoy. Tú en español sueles hacer esto, ¿verdad? 11 de febrero 2021. Right? So, en inglés es diferente. Aún más específico. Today is Thursday, comma, Thursday, comma, February 11th, números ordinales, 2021. Esta es una fecha escrita formalmente. Como debe de ser. Ok, en inglés. Thursday, February 11th, 2021. That's today's date. Esa es la fecha de hoy. My birth date. Ok, is. Or was. January. Okay, January 27th, 1982. My birthday is January 27th, 1982. Okay. Ya estoy viejo. Okay, January 27th, 1982. That's my birthday. What's your birth date? Or let's see. Everybody, let's use the preposition. Y voy a decirlo en pasado. I was born on January 27th, 1982. I was born on January 27th, 1982. Okay, Michelle, what's your birth date? I was born on September 10th. 10th? Uh-huh. 10th. 1991. Yes. Okay. 19. Yes. Chichi, bebé. Okay. 1991. Oh, my God. Blanca, what's your birth date? I was born. Blanca, try it. En junio. Okay, so I was born June 25th, 1994. Más chiche, Michelle, oh my God. Hey, no, Patricia, what's your birth date? Uh,
Microphone, microphone. My birthday is April 12. April 12. 1966. Okay. April 12th, 1966. I was born in April 12th, on April 12th, oh, on April 12th, 1966. So that's the point, on, okay, on, and then you say the date. You're more specific. Ahora, when is the barbecue? Okay, when is the barbecue? On my birthday. It's on my birthday. On my birthday. On Friday. On Monday. On Tuesday. Okay. Let's do that. We haven't done that. No hemos hecho eso. Let's go. So you say Monday. Repeat. Monday. Monday. Tuesday. Monday. Day. Tuesday. Listen, Tuesday. 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 Wednesday. 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 And you say Thursday, Thursday. 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 Friday. 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 Listen, listen. Saturday. 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 Yes. Saturday. 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 And last, Saturday. You say Saturday. Sunday. 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 Okay, now listen. Sunday. When do we don't have classes? When don't we have classes? When we don't have classes? When we don't have classes? When we don't have classes? On Saturdays and Sundays. Perfect. The weekend. On the weekend. Sunday? The weekend. On the weekend. What is the weekend? Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. Very good. Okay. On the weekend, on Friday, on Monday, on Tuesday. Okay. Got it? We're just talking about time. Now, in general, de manera general, algo más grande aún. Vamos a hablar ya de dos semanas, okay? Let's say a week, in a week, in 2 weeks, in July, in May, in December, in January, okay? In 1970, in 1981, so on. In the 80s. In los 80s, in the 80s, centuries, in the 1800s, the 1800s. Now let's talk about, repeat, January, January. 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 Ma fresa. January. 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 Uh-huh. Very good. February. 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 Okay. March. 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 April. 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 May. April. May. May. June. 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 July. 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 August. 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 September.
September morning. Mm-hmm. October. November. And last, December. December. Okay. December. And that's it. These are the months of the year. Days, months. What else? Okay. As simple as that. Luego veremos las preposiciones de lugar, location, prepositions of place. Y ya con este cuadro te va a dar como más sentido, ¿no? De nuevo, de lo más pequeño a lo más general. ¿Ok? For now, por ahora lo vamos a ocupar mucho el at al hablar de la hora. ¿Ok? Good. Siempre les envío el chat, el al chat el link del video, okay? So, let's move on. Our next activity with that, with the prepositions, is on your workbook. You have page 36 on in at, the same thing. On Saturday, on January, on Monday, on Wednesday. Okay, on Wednesday morning, el miércoles, en la mañana. Okay, on Wednesday, look, on Wednesday, yeah. At 2:30. Entonces, decíamos que puedo ocupar el presente simple para hablar de un evento agendado. Scheduled events. Okay. Por ejemplo, today is Thursday. So on Monday, I have a meeting. I have a meeting on Monday at 10 a.m. On Monday at 10 a.m. Tengo una reunión el lunes. A las 10. El lunes. No estoy diciendo en lunes. Ok. El lunes. Ok. Y si quisiese ser más específico. I have a meeting on February 26th. February 26th at 3 p.m. Digo la fecha y la hora. Febrero 26. A tal hora. Questions. Ojo con eso que acabo de decir. Dije on February 26. Ocupé esta variante. No estoy ocupando in porque no dije solo el mes. Dije toda la fecha. ¿Tiene sentido eso? Make sense? Sí. Ok. It's more specific. It's more specific. Perfect. Ok. When are we on vacations? When are we on vacations? In El Salvador, when are we on vacations? In the summer. In the summer, right? In December. In December. In December, we are on vacations. Okay. Good. In now, Holy Week. In right. Holy Week. ¿Y si dijese la primera semana de marzo? No, es la última semana de abril, ¿verdad? Wait, no, la segunda semana de abril. It's between March and April. April, right? April, ok. Ok, entonces si dijese en la segunda semana de abril. On the second week. Perfect. On the second week of April. April, you got it. Bien, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí a seguir aprendiendo un poco de vocabulario. So, when you use emails, cuando ocupas emails a este tipo, se le va a llamar at. Ojo, eso no es la preposición que tenés arriba, esta es la pronunciación del símbolo arroba en English. Okay. At. A este tipo que tenés acá, al punto, ojo con esto, en direcciones electrónicas, ya sea de correo o de una página web, a ese punto le vas a llamar
That. You say that. 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 Se escribe dot. Com. Se escribe dot y se, escribe, y se dice that. Dot com. Correcto. Dot com. Dot com. Dot com. Ok. At that. Esa línea abajo que ves ahí, por ejemplo, dice Mary. Ok. Mary. Que sería guión bajo. Underscore. Underscore. Mary underscore two T-W-O at email.com. Ojo, ¿cómo se lee eso? Email, no, email. Email. Email.com. Okay. And you have the dash, the dash. El guión, dash. Okay. No lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. ¿Alguna ventaja, alguna ventaja tienes? ¿Qué cosa, qué cosa? Gloria, Gloria, me pierde Gloria, no lo entiendo. No, no encuentro el que va al otro lado, chicos. Ah, can't find it. Backward slash. Okay, so you have forward slash, que es bien común también. Any other? ¿Algo otro? Teacher, what the meaning underline? Oh, to underline es subrayar, José. Okay. Underline something. Por eso, si tenés word en inglés, te va a aparecer una U. Underline. Uh-huh. Igual que la B mayúscula, que quiere decir bold, negrita. Bold. Hay asterisks en direcciones de correo y de y página web no se permite el asterisco. Ajá. Asterisk. Ok. Ajá. But you say star. Le llaman star. Star. Así como estrella. ¿Mm? No, está el hashtag que ustedes ya lo conocen también, ¿verdad? El numeral. Okay, so this is basic information. De manera general, el punto puede ser llamado también period al referirnos estrictamente a escritura. Okay, let's say dictation. Cuando estás dictando, decís period. Y cuando hablas de cifras, ojo, José, Rafael, Yancy. Point. Uh-huh. You call it point cuando hablas de números enteros. Ojo. Mm-hmm. Falta uno. Cuando hablas de cifras, ojo. Cuando hablas de currency, señores contadores, currency, moneda. Cuando hablas de moneda, al period, ya no le llamas period ni point, sino que antes de terminar la cifra, decís end. Okay. This is end. O le llamas también with. ¿Por qué? Porque es lo mismo que en el español. Okay. Hmm. This is the currency. Esa es la moneda. Estoy hablando de dólares. Okay. So you have 9,856,356,775
dollars with 5 cents or and 5 cents. Mm-hmm. Ese period ya sería with or and. Mm-hmm. Cuando mencionas una moneda. Yeah. 9,856,356,775 euros and 5 cents. Or números enteros. 9,856,356,775.5. Got it? Yeah. Okay. Eso es como general knowledge. Y este es un buen ejercicio si ustedes quieren practicar números, que deberían de. La única excepción a esta regla son los números de teléfono, que eso no lo incluye el libro, pero lo toma como algo lógico. Okay. A leer números de teléfono. En nuestro caso son 8 dígitos, ¿verdad? Right. No voy a salir alguien. ¿Cómo supo mi número? Solo estoy poniendo números al azar, ok. 7758-9865. 7758-9865. Y a leer números de tarjeta de crédito, pues los lees de manera... de 4 en 4, tal y cual aparecen por lo general en la tarjeta de crédito. ¿Ok? Y de 4 en 4 me refiero a parejas. ¿Ok? No es todo el número de una sola vez. So you say 45, 65, 16, 25, 65, 98, 45, 68. O lees uno por uno, que es la manera más cortés de dar un número. Así como eso de teléfono o un número de código de área, perdón, zip code. Código postal o un número de tarjeta. Lee número por número. Es lo más cortés que puedes hacer. Got it? Se quedaron algo pensativos con esto, pero es igual que en el español, chicos. Y quiero que entendas una cosa rápido. Perdón que me detenga en eso, pero lo considero muy importante. Aquí tenemos billions, igual que en el español. Estos son millions, ok. Estos son thousands, right? Como cuando vimos los números. Y estos son hundreds. Ok, hundreds. Y por supuesto que sigue después de los hundreds. Perdón, de las unidades. Aquí son hundreds and units. Y aquí tenés los cents. Lo misma cosa. Si hay un punto. Cuando leo una cifra, noten esto. Siempre hay 3 cifras. Si es un número entero el primero, pues lo voy a leer tal cual. 100. Y luego las 2 unidades juntas. So tengo 856. Otra vez. 356. Escribí un número 2 veces, qué raro. Ok. 7, vuelvo a decir. 175. Y aquí sí ya digo 5 porque el 0 no se lee. Ok, leo el punto. Pero no el 0. And 5 cents with 5 cents, 0.5. ¿Sí se entendió eso? 3 cifras las lees 100 y después el número entero. 75, 56, 35. Ok, es la manera más fácil de leer los números. ¿Questions? No? Ok. Bien, chequeen el video, eso les va a servir mucho para leer cifras, números. It's very important. So let's do this together. We have an email. Who can read this email now? ¿Quién puede leer el correo? Sí. Me. Yeah, go. From Fati, 2018@email.com. Perfect. Excellent. Very good. Now the next one. Next email. Me or another person? Someone else. Alguien más. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Carla. Okay. Someone else.
Next, next. Chicos, chicos, chicos. Come on, guys. Me? Mary? Sure, sure. Okay, go. Okay. Gloria? Okay. Okay, Mary? Underscore. Yeah, underscore. At email. .com. .com. Very good. Come. Okay, so this is an email about new products presentation. Let's do it together. Hello, Fatima. Are you busy? What's the preposition? On. On? Because it's a day. On. Yes. Sorry, on Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at. Excellent. At 6:30. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you. At 6 at. On the concert of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in. ¿Qué dice el público? In March on Sunday. In March on Sunday. In March on March in Sunday. So what is it? In or on? In March on Sunday. Excellent. Yes, in March. In March on Sunday. On Sunday. Está hablando de dos cosas diferentes. El mes, que sería in, okay, and on Sunday. In March, on Sunday. And I can't that day. Let me know. Bye-bye. Okay? Bye-bye. Check bye-bye. That. Now, usando el ejercicio del ejercicio, usando la información del ejercicio anterior, vamos a hacer el siguiente ejemplo mañana cuando regresemos. So please, bien, quiero terminar este día, aparte de pasar la lista, diciéndoles que por favor avancemos en la plataforma. Esa es nuestra penúltima semana, la próxima ya es la última. Y si están atrasados con la plataforma, acuérdense que eso es como lo principal para poder cerrar el módulo y que obtengan su certificado, ¿ok? Teacher, hoy debe terminarse, estar toda terminada. No. Se debe de terminar a más tarde el miércoles de la próxima semana. Pero hay que, no hay que procrastinar. Esa es la palabra de esta clase. No procrastination. Ok, let's go. A la Patricia Linares Galdames. Here. Excellent. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Excellent. Eric Gabriel Salvador Benavides. Oh, sorry. Eric tuvo problemas con su intro, pero sí estuvo. Flora Lorena Chávez Campos. Thank you. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Excellent. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón, José Ángel Pereira Romero. Here. Thank you. José Marvin Portillo Argueta, Karen Alexis Juárez Vigil, Carla Vanessa García de Pérez. Here. Thank you. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Yep, I can see you. Okay, Ofelia Orellana Arce. Here. Thank you.
Rafael Ernesto González Ventura. Here, here, here. Thank you. Reinaldo Bonilla Martinez. Verónica Lizette Sánchez Pérez. Here. Thank you. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Thank you very much. Ok, gracias de nuevo, chicos, por estar conmigo cada noche. Les veo mañana. Por favor, no falten. Tenemos que terminar este módulo, ok? See you tomorrow. See you. Bye-bye. Good night. See you. See you. Good night. Good night. Good night.